Buenas, buenas. Van llegando los primeros. Vamos a ir viendo de a poquito preparando este vivo de Instagram sobre reactividad que vamos a trabajar junto a Mónica Corchado, una adiestradora acá de España, de Barcelona. Bueno, vamos a esperar que se sume ella para poder invitarla al vivo y mientras tanto hacemos tiempo un poco. A que se vaya sumando un poco más de gente. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan de sus perros? Tema de la reactividad, un tema complejo, tema variado. A ver. Bueno, vamos a esperar unos segundos, unos minutos. A ver si viene Mónica. Los que se van sumando, vayan comentando ahí si tienen algún perro o han tenido o conocen algún perro con reactividad, algún perro que con algún tipo de agresividad, entre comillas, que es el tema que vamos a estar trabajando hoy. Ahí va, ahí viene Mónica. Buenas, buenas. A ver. Bueno, invitar a unirse. Invitar. Mónica, buenas. Uy, espera, que voy a tener que ponerme los cascos. Vale. No, ¿tú me oyes? Yo te escucho bien, sí. Vale, Me pues si escucho me con oyes delay bien, a mí no mismo. problema. Espera. Ahora, a ver. A ver, ¿Me hola. oyes ahora A ver, bien? hola. Yo Sí. sé que te oigo bien. Sí. Ese Vale, si me puedo evitar ponerme los cascos, mejor. se reproduce dos veces Se mi voz, reproduce dos veces digo. mi voz. Digo, Como que me escucho y tú, me como que me escucho con escucho delay y me después. escucho con delay después. ¿Ah, sí? Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora me oyes bien? ¿Y si tú no Sí, te sí. oyes doble? Sí. Sí, yo me escucho Sí, doble. yo me escucho doble. Vale, o sea que. Vale, pues sí, me voy a tener que poner los cascos. Sí, A no ver, quedaos, no espérate quedaos. un segundo y ahora vengo, a ver cómo le doy la Vale, vuelta a vale, esto. vale, vale. Tranqui. Tranqui. Mientras se va sumando un Mientras poco se de va sumando un poco gente. de gente. ¿Cómo están, ¿Cómo chicos? están, chicos? Vamos a estar Vamos a estar exprimiendo a exprimiendo Mónica. a Mónica. ¿A ustedes también se les escucha ¿A ustedes doble cuando también se les hablo? escucha doble cuando hablo? Muy A ver bien, ahora. bueno, bien. A ver, hola, hola. ¿Me escuchas bien? Yo sí. Perfecto, Tú. entonces. Muy bien. Uy, lo que pasa es que yo no te oigo por aquí. ¿No me escuchás? A ver, ¿habla? Hola, 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 hola. Ah, vale, sí, te escucho por aquí, te escucho muy bajito. Ah, bueno, a ver. Ah, capaz tengas que subirle el volumen, que cuando le pones los auriculares se te baja. Ah, no, lo tengo a tope. A tope. ¿Escuchás bien ahí igual o más o menos? Yo, pero bueno, te escucho. Mientras te escuche, Me ningún escucho. Vale, problema. muy bien. Igual la que tiene que hablar sos vos, así que voy a hacer así. Bueno, al igual como te escucho bajito, hay alguna pregunta que quizá no te escuche, ¿eh? Qué rápida. Hombre, hay que ser aquí rápida y ágil. Bueno, para los que se van sumando al vivo de Instagram, le vamos a ir contando que Mónica es la autora de este libro, que es Desafío de Reactividad 1, 2 y 3, que en realidad es una Sí, trilogía. lo Ella tengo tiene. repe. Yo también lo ¿Cómo? tengo.
Que yo también lo tengo. Y yo no lo tengo, vos tengo un problema. Me lo pediré. Lo tenés autografiado porque yo sí, ¿eh? Sí, bueno, claro, yo imagínate. Yo me lo puedo. Imagínate lo que yo me puedo decir a mí misma. Bueno, esto es la primera parte de una trilogía que habla sobre reactividad. Y bueno, ella viene dedicándose durante muchos años a través de su academia, Dog Coaching, a este tema. Entonces es toda una eminencia en lo que respecta a reactividad. Y bueno, es una palabra autorizada. Bueno, Mónica, contanos un poco, mientras la gente se sigue sumando, ¿qué sentiste? ¿Qué te llevó? ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, bueno, a ver, quiero plasmar todo esto en un libro, quiero comenzar con algo de esto? Wow, pues la verdad es que llevo varios años detrás de escribir un libro. Ajá. Y empecé a escribir un libro hace unos 3 años o así. No, mentira, 3 años, no, mentira, 6. Porque lo empecé a escribir cuando me traje a Capitán, y Capitán tiene 6 años y medio, hace 6 que empecé a escribir un libro. Que quería escribir toda la, o sea, desde que Capitán llegó a casa, bueno, hasta el final, ¿no? Bueno, al final no tanto, porque si no, el libro es no de esto, pero hasta que llegara la edad adulta. Y todo, ¿no? Todo el proceso de aprendizaje, de educación, bla, bla, bla. Pero se quedó a medias el tema. Y se quedó el libro aparcado. Y nada, fue pasando el tiempo y por sí solo claro, el tema de la reactividad es un problema que es el problema número uno, o sea, todos los que nos dedicamos a este tema cada vez más y de manera continua y de manera cada vez más frecuente trabajamos el tema de la reactividad porque cada vez hay más y es algo que te va viniendo solo, entonces sin querer, porque yo no quise especializarme entre comillas en esto, en la reactividad en sí misma, porque tocaba pues todos los temas que tocamos los educadores prácticamente, pero claro, al final como se me fue casi que se me fue reduciendo toda la reactividad, todos claro. Los casos que me llegaban era de reactividad y yo, contra más me llegaba, más hablaba yo de reactividad y era un círculo vicioso. Y entonces dije, el año pasado hice la apertura de la academia la hice con la semana de desafiar la reactividad, donde estuve una semana haciendo directos, hablando de la reactividad, de todo lo que plasmo en los 3 libros, lo enfoqué, evidentemente, de manera resumida, en esos directos. Y ahí fue donde me hizo el clic la cabeza después. Digo, pues ya está. Porque yo tenía la idea de escribir un libro, pero no quería escribir el típico libro, pues un poco esto general, ¿no? Por eso al final el otro tampoco lo hice. Y cuando hice esta semana... ya te digo, me hizo el clic la cabeza, digo, pues ya está, digo, además es que no hay mucha información en habla hispana sobre el tema de la reactividad, cuesta mucho encontrar información de este tema y me animé a ello, digo, mira, que salga todo por donde salga, digo, yo lo escribo, digo, me van a pegar hostias por todos lados, digo, pero digo yo, lo que sé, claro, tengo piensa que en la saga o sea, se llama Desafiar la Reactividad porque a mí me gusta enfocarlo con toda la parte que para mí engloba la reactividad, que es la reactividad en sí misma, la gestión emocional, que es la parte que yo más trabajo, la parte de la interpretación del lenguaje canino, la parte del estrés y la parte del olfato y la parte del miedo. Entonces, todo eso está en la academia. Y entonces una vez pensando, digo, bueno, si al final el tema de la reactividad, cuando entra alguien en la academia por un problema de reactividad, no le digo que se vaya directamente, por ejemplo, al curso de perros reactivos. Al revés, digo, no, empieza por el de gestión emocional, lenguaje claro. Canino, y luego el de reactividad. Entonces, porque si las dos primeras, lo otro se te queda cojo. Y ahí fue donde me di la idea, digo, ya está. Como cuadrar la ¿sabes? Todo el claro. Círculo, decir, ya, así. Entonces, en esta tecnología, la gente que compra el libro, lo que va a encontrar va a ser más o menos todas estas temáticas, ¿no? No solamente una cuestión sí. De reactividad, sino además gestión emocional, miedo, olfato. Exacto, todo enfocado hacia la reactividad, pero un poco todo lo que engloba la reactividad. Porque la reactividad, al final, el comportamiento reactivo es un síntoma. Claro.
es el síntoma de algo. Ese algo es lo que tocamos, que es la parte de emociones, la parte de estrés, la parte de miedos, la parte de cómo interpretamos el lenguaje del perro, que para no malinterpretarlo y nosotros hacer acciones incorrectas también, que las hacemos y que fomentamos muchas veces sin querer, evidentemente, la reactividad. Bien. Bueno, Mónica, vamos a empezar ya de lleno con el temario que es... ¡Dame amplio, de lleno! No sabes a dónde te metiste. ¿No hay ningún comodín? ¿Podés llamar a alguien para consulta? ¿Sí? A ver, mira, vale. La idea del vivo de Instagram es ir desglosando un poco el libro para aquellas personas que tienen ganas de saber sobre reactividad, para saber de qué se trata y profundizar en la cuestión de manera consistente, ¿no? Entonces, la primera pregunta necesaria es ¿qué diferencia podés describir de manera resumida, quizá, para no, que no se nos vaya tanto tiempo, entre lo que es reactividad y comportamiento instintivo, fundamental? Mira, esto, aparte, esto es algo que lo detallo mucho en el libro, porque, claro, durante todo este tiempo veo que, he visto y veo que la reactividad es como un cajón desastre. Es decir, es un cajón donde cabe todo. Cualquier reacción que tenga el perro es reactividad. Y bajo mi prisma, no quiere decir que yo tenga la razón, pero bajo mi prisma no es todo reactividad. Aunque lo metamos todo en el cajón. Aunque un comportamiento que no es reactivo pueda derivar en reactividad. Esto sí que pasa con el tema, por ejemplo, del comportamiento instintivo. Entonces, para mí, por ejemplo, un perro, vamos a poner el top de la reactividad, por desgracia, que es el perro pastor. Y dentro del perro pastor, por desgracia también, el border collie, por el simple hecho de que se ha puesto de moda. Y entonces hay millones de border collies en ciudades y millones de border collies con reactividad. ¿Qué pasa? Que el border collie tiene un instinto de pastoreo muy alto. Muy alto, porque al final es un perro puro de trabajo. Ahora se está aliviando un poquito por la cría que están haciendo, pero es muy puro de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ese instinto que tiene el perro de perseguir y de agrupar, lo tiene innato. Por lo tanto, para mí un border collie que quiere perseguir una bicicleta, por ejemplo, o quiere perseguir un monopatín, esa acción de persecución para mí no es reactividad. Para mí la reactividad comienza en el momento en que el perro no puede liberar ese instinto, esa acción instintiva de perseguir la bicicleta, y entonces se frustra y con la frustración llega el comportamiento reactivo. Ajá, bueno. Sí. Bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, para mí un border collie o cualquier perro que persigue, o bien por instinto de caza, o bien por instinto de pastoreo, algo que se mueve rápido, si está suelto, para mí es un instinto, es una acción instintiva. No, pero normalmente cuando van atados, como no pueden liberar esa acción instintiva, porque estamos en ciudad, no podemos ir pastoreando a la gente ni a las bicicletas, el perro se frustra porque no puede liberar esa acción instintiva. Y esa, bueno, y para mí esa es la manera en la que distingo una cosa de otra. Pero por desgracia, una lleva a la otra. Exacto. Y acá una cita de los primeros capítulos que dice que un mal diagnóstico da por resultado aplicar pautas incorrectas, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es que muchas veces le ponemos una etiqueta a lo que le pasa a nuestro perro. Y vos haces mucho hincapié acá de no hablar de perros reactivos, como una consistencia en que mi perro es esto, sino de conductas reactivas. ¿Cómo es eso? A ver. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que a nivel semántico caemos en las etiquetas. Uh-huh. Mi perro es miedoso, mi perro es agresivo, mi perro es reactivo. Y lo podemos decir de dos maneras. Una es realmente etiquetando al perro de lo que creemos que es por un comportamiento X en un momento determinado, y otra cosa es a nivel semántico. Ya a nivel semántico lo digo mucho, pero reactivos a nivel semántico se me escapa muchas veces, porque para mí lo correcto sería un perro con comportamiento reactivo, pero muy largo. Entonces, por resumen, digo perros reactivos, pero realmente no lo podemos poner como etiqueta, porque un perro no es un comportamiento. A un perro no lo define un comportamiento. Un perro puede tener un comportamiento reactivo en un momento determinado en función de la situación que está viviendo. Pero no significa que el perro sea eso. Igual que un perro agresivo no es un perro agresivo. Es un perro que tiene un comportamiento agresivo en un momento determinado en función de la situación que está viviendo. Que normalmente son situaciones que no puede gestionar
y deriva en esa, pero no lo podemos definir, porque, o sea, no podemos etiquetar, una vez más, bajo mi punto de vista, que no tiene por qué ser el correcto. Mira, voy a hacer una frase como dice Borja Vilaseca, que es, no me creáis nada, experimentarlo. Entonces, no me creáis nada de lo que digo sin experimentarlo, ¿no? Yo creo que las etiquetas pesan mucho, porque en el momento que una persona etiqueta a su perro de reactivo o etiqueta a su perro de agresivo, a nivel inconsciente y a nivel emocional, eso tiene una carga brutal de cara a luego a los siguientes encuentros o siguientes paseos. Exacto. Pienso muchas veces en la consulta cuando viene alguien que te plantea, bueno, llamo porque mi perro es agresivo, porque mi perro es reactivo, y ya llegas y te encontrás con una situación que de base ya lleva una etiqueta y una connotación emocional sobre el animal, y que además viene acompañada de un mal diagnóstico, digo, de que a lo mejor el perro perseguía una bicicleta por instinto de presa. Exacto. Y no necesariamente era una cuestión de agresividad, ¿no? Entonces, exacto. El siguiente punto para tratar de dar un poco de luz es, ¿qué diferencia identificas a lo largo de tu trabajo entre lo que es un perro con reactividad, con conducta reactiva, y un perro que tenga conductas agresivas, con una agresividad? Bueno, lo principal es que un perro con una conducta, claro, primero que la principal diferencia es que un perro con conducta agresiva es un perro que su tendencia y su intención es morder, es la agresión, y un perro con un comportamiento reactivo no. Detrás de la reactividad hay muchas causas que pueden definir la reactividad, y un comportamiento reactivo intensificado en el tiempo y a nivel de intensidad también, sí que puede empezar a derivar en agresión en un punto determinado. Pero sería como el tramo final y donde ya empezaríamos a quitar la parte de reactividad y empezar la parte de agresión. Ajá. Pero un perro reactivo, su intencionalidad no es morder. El perro reactivo, fíjate, una vez más la semántica, ¿vale? Si digo perro reactivo, no es a nivel de etiqueta, ¿eh? Es a nivel semántico. La reactividad de un perro, principalmente lo que me encuentro es, uno, la imposibilidad del perro de gestionar la situación a nivel emocional, porque para mí la reactividad tiene un componente... ¡Espérate, que me he caído! ¡Uy! A ver, espérate. Joder. Uy, perdón. El trípode... A ver, si ahora... Es que está hecho una cacota técnico. Esto. Sí, ¿ahora? Ahora sí, vale. Madre mía. ¿Qué hostia me he pegado? A ver dónde lo puedo poner. Ahí es que... Ahí vamos. A ver, perdón. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ay. Bueno, paciencia, venimos hablando de un tema muy interesante, que es la reactividad, pero se le cayó el teléfono a Mónica. Déjalo apoyado, si no sobre algo. No sé si me escucha. Hola, hola. No se escucha. A ver. Ahora sí. Vale, voy a ver si lo puedo poner. A ver, no hay sonido. Mónica ha tenido un ataque de reactividad, dicen. A ver si lo cuelgo aquí y aquí ahí, puedo. Ahí. A ver si puedo aquí, aunque sea. Madre mía, qué horror. Bueno, está un poco doblado, pero a ver si aquí. ¿Ahora me oyes? Vale, sí, ahí andamos bien. Vale, lo he puesto en medio del lapicero. Entonces estaba diciendo, Mónica, a ver. La diferencia entre reactividad y agresividad. El tema es que lo que decía, lo principal es la intencionalidad de un perro con un comportamiento agresivo y un perro con un comportamiento reactivo. Por otro lado, el componente principal para mí del tema de la reactividad es las emociones, la alta intensidad emocional que tiene el perro.
la incapacidad del perro de gestionar el entorno. Claro, esto se puede confundir también, ¿no? Pero es que un perro que tiene mucho miedo no es capaz también de gestionar el entorno y puede llegar a morder. Correcto. Pero un perro que tiene un comportamiento agresivo, o sea, un perro que tiene mucho miedo y muerde porque está acorralado y no es capaz de gestionar esa situación, la gran mayoría de veces ni siquiera tiene un comportamiento reactivo previo. Simplemente es su lenguaje corporal, es de mucho miedo y si se ve amenazado, va directamente a morder. Un perro con comportamiento reactivo rara vez muerde. Y si muerde, puede llegar a ser accidental por cercanía, por esa intensidad emocional que el perro no controla. Y otra posibilidad es que precisamente esa frustración, o sea, si la reactividad viene por frustración, el perro puede un día accidentalmente llegar a una pequeña agresión y cambiarle el chip al perro y entender que para solucionar eso que para él es un problema o una situación que no controla, la solución está en la agresión. Pero ahí ya pasamos la página. Ajá. Ahí ya dejamos la reactividad a un lado y pasamos a la agresividad, que es mucho más complicado bien, de trabajar. Bien, bien. Un ejemplo, por ejemplo, de perro que tiene reactividad por frustración, como para ponerlo concretamente en algo. El uso de correa. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes de un perro que bien puede ser porque quiere perseguir una bicicleta, aquí puede ser porque le tiene miedo a las bicicletas, porque ha tenido una mala experiencia con las bicicletas, o por una acción porque por instinto quiere perseguir a la bicicleta. El hecho de no poder perseguir, o bien para echar a la bicicleta, o bien para perseguirla, como tiene la correa puesta y la persona no le va a dejar, ahí entraría en frustración. Y ahí es cuando empieza que se vuelven ahí medio locos, se giran, y a veces sí que viene la agresividad redirigida, o bien hacia la propia persona, o bien a lo mejor si va acompañado de otro perro, a veces el otro perro pilla. Ajá. Pilla por esa redirección por parte de la frustración que tiene el perro. Bien, bien. Bueno, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de lo que es comunicación, lenguaje, ¿no? Canino, ¿no? ¿Por qué decimos que en la reactividad no hay comunicación? No hay marcaje, no hay gruñido. ¿Qué relación hay ahí entre los gradientes comunicativos de los que tanto hablamos con la reactividad? Bueno, una vez más, volvemos a lo de antes. El tema del componente principal de la reactividad es la alta intensidad emocional. Y para mí un marcaje forma parte de la comunicación natural de un perro. La reactividad no forma parte de la comunicación natural del perro. La reactividad es una reacción que tiene el perro porque es incapaz de gestionar lo que está pasando en ese momento. Sea lo que sea que esté pasando, que le altere de tal manera que no pueda gestionarlo. Bien también por nuestra influencia, bien por la influencia del entorno. Pero el marcaje es una acción completamente natural en el perro. Es la única manera que tiene un perro de decirle a otro perro, a otro animal o a una persona, seamos nosotros o seamos quien sea, déjame en paz, dame mi espacio, no me molestes. Luego los marcajes tendrán sus propias intensidades, en función también de cada perro. Pero un marcaje nunca se puede catalogar de reactividad y se cataloga y se etiqueta de reactividad. Y es un error fatal, porque lo peor que podemos hacer es inhibir el lenguaje del perro. Bueno, muchas veces vemos esto, de que mi perro gruñe y es como si fuese una falta de respeto, entonces castigo el gruñido. Claro. Que no le gruñe a la gente, o le gruñe a un chico, o tiro un... El gruñido es un aviso, es claro. Pero, claro, yo entiendo que el gruñido, el levantamiento de belfos, y el marcaje pueda llegar a intimidar a las personas, sobre todo si el perro es de tamaño considerable. Entiendo que pueda llegar a pasar eso, pero lo que pasa es que eso no quita que la persona tiene que entender que eso forma parte del lenguaje natural del perro. Y ojo, eso no quiere decir que si el perro nos gruñe, imagínate el típico perro que tiene protección de recursos y nos gruñe cada vez que pasamos cerca del comedero del perro, ¿vale? Uno, eso no es reactividad. Parte de ahí de la base, porque ahí no hay ningún componente emocional desbordado. Dos, el perro está protegiendo un recurso y está avisando de que le está molestando nuestra presencia. Claro, el hecho de entender que ese gruñido forma parte de ese mensaje de aviso del perro en ese contexto, no quiere decir, ah, bueno, pues lo dejo que me gruña y si eso ya me morderá cuando quiera. No, hemos de trabajar esa parte, pero no queriendo eliminar esa
comunicación del perro, sino hemos de hacer otra estrategia para que el perro confíe en nuestra presencia y no tenga que recurrir al aviso de que le molestamos. Ahí va, muy bien. A ver, otra cuestión que viene de la mano también es la relación que haces entre lo que son los sentimientos en el libro y la emoción. Del perro, ¿no? Temas escabrosos si los hay, porque... Tema controvertido, sí. Sí, pero mira, al final es más sencillo que todo esto. Porque una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. A ver. Al final las emociones, todo mamífero tienen emociones. Las emociones básicas del miedo, de la alegría, de la tristeza, de la ira, y luego está el asco, que es otra emoción, que hay algunos profesionales que las meten dentro de las emociones primarias. Ajá. Y hay otros que no, ¿vale? Y hay otra que ahora se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, estas que son principales, estas que son las emociones básicas, las tenemos todos los mamíferos. Otra cosa es, que sería la parte del sentimiento, que es la emoción más el pensamiento, es decir, la interpretación cognitiva que hacemos de esa emoción en función del contexto en el que estamos. Entonces, podemos decir que la reactividad está más asociada a lo inconsciente del perro, a la emoción, a lo impulsivo, mientras que la comunicación, por el contrario, es exactamente lo opuesto. Tiene que ver con lo consciente, lo que el perro hace de manera voluntaria. Es como para diferenciar más desde lo práctico, si claro. Es reactivo porque me marca con los dientes o no. Bueno, un perro reactivo difícilmente te va a gruñir. Un perro reactivo no te usa, un perro con una conducta reactiva no va a gruñir. Un perro con una conducta reactiva directamente se va a desbordar emocionalmente. Es el típico que ladra. Pero un perro con comportamiento reactivo no te va a estar comunicando previamente con un gruñido. Porque una vez más está el tema de la intensidad emocional, que es donde yo pongo la barrera entre la reactividad y comunicación. Claro, la comunicación es consciente. Bueno, no sé hasta qué punto es consciente o es instintiva, porque la lleva innata también en el perro, a no ser que nosotros la vayamos inhibiendo a modo de castigo. Entonces el perro deja de comunicar. Al final deja de ser una parte innata del perro. Los perros saben comunicarse como perros desde que nacen. Otra cosa es lo que nosotros luego hagamos con esa comunicación. Ahora bien, que la parte del gruñido, del ladrido, porque un ladrido no significa reactividad. Esta es otra, que es como que cualquier perro que ladra es que tiene un comportamiento reactivo. Para mí no. Una vez más, la diferencia para mí es la alta intensidad emocional de ese ladrido. Uh-huh. Bien. De ese ladrido, más bien, de esos ladridos. Exacto. Bien. Bueno, eso es como el norte de la brújula, ¿no? Lo primero que tenemos que evaluar es si hay un desborde, ¿no? Una alta intensidad. Exacto. Muy bien. Exacto. Para mí sí. Para mí, como la manera en la que enfoco la reactividad... Sí, porque hay muchas veces, a mí me han llamado muchas veces de no, mi perro es reactivo, y cuando vas a verlo, simplemente el perro ladra a otro perro, pero de manera comunicativa. Claro. Es un perro que está tranquilo y está wow, 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 al otro, como llamándole la atención y comunicándose con el otro perro. Y digo, esto no es reactividad, y no podemos estar inhibiendo todo el lenguaje del perro porque lo vamos a dejar sin comunicación. Y entonces sí vienen los problemas. Ahí va, ahí va. Todo lo que reprimimos de su lenguaje, de sus capacidades comunicativas, siempre nos va a conducir sale por otro lado. A esconder, a echar abajo de la alfombra los problemas, pero termina saliendo por otro lado. Exactamente. Exacto. Exactamente. Exacto. Tema polemiquísimo, y esto me encanta debatirlo, me encanta debatirlo también con los alumnos. ¿Qué opinas sobre el tema del antropomorfismo o de lo que comúnmente decimos la humanización del perro, ¿no? Que este perro se humaniza, que la gente ahora acostumbra a humanizar a los perros, que está bien, que está mal. ¿Qué opinión tenés de eso? Es horrible humanizar a un perro. Para el perro, sí. Ahora, podemos hacer lo que nos da la gana. Otra cosa es deber. Yo creo que no debemos humanizar al perro, pero yo creo que la línea aquí es en la descripción de la humanización. El cual es el límite de que tratamos al perro con respeto y como perro o como conviviente con nosotros a humanizar al perro. Por ejemplo, hay personas que, claro, es que esto es muy amplio,
El concepto de no es que si mi perro duerme en mi cama, lo estoy humanizando. No, para mí no. Para mí, que un perro duerma en tu cama, pues mira, si tú quieres que duerma en tu cama, yo no quiero que mi perro duerma en mi cama, principalmente por los pelos, porque si no, estaría estornudando todo el rato con los pelos. Pero el hecho de, para mí no es tanto el hecho de que duerma en el sofá, que duerma en la cama, o que, bueno, principalmente estas cosas, o que le compres un collar con diamantes, sino en qué tipo de relación emocional tengo con mi perro. Si lo estoy tratando como un niño, con, es decir, con psicología humana, o realmente estoy entendiendo la psicología canina, aunque duerma conmigo. Si realmente estoy satisfaciendo las necesidades del perro como animal, como especie, y también, ojo, como raza en algunos individuos, que tiene, depende de qué instintos tenga, eso va a condicionar, puede condicionar poco o puede condicionar mucho el instinto que tenga ese perro. Entonces, si nosotros satisfacemos las necesidades del perro que convive con nosotros, no solamente a nivel de alimentación y de veterinario y de pasearlo tres veces al día, sino una vez más las necesidades como animal, como especie, como raza a nivel instintivo, con juegos, con ejercicios, etcétera. Y luego en la manera en la que nos comunicamos, si sobreprotegemos, por ejemplo, demasiado a los perros porque los tratamos más como niños, muchos de los miedos a veces los incrementamos, no es que los incrementamos, es que como que es como si los bloqueáramos más por esa sobreprotección nuestra innata que nos puede salir a nosotros, esa sobreprotección maternal o paternal, cuando realmente el perro necesita más una estabilidad emocional. Bueno, yo creo que ahí hay una situación bisagra donde, humanizar al perro en concepto de tratarlo como un niño debería entenderse como maltrato, porque yo no trato a un niño como un perro. Si yo tratase a un niño como un perro, lo estoy maltratando. Y si yo trato al perro con la misma lógica que trataría a un ser humano, no le estoy dando herramienta para que pueda autogestionarse y manejarse en la vida, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo, esta capacidad de antropomorfismo de convertirnos en otra especie, o de convertir otra especie en un par, de pronto, este famoso mi perrijo, que usualmente se usa, también nos permite estudiar, analizar e interpretar los estados de ánimo del perro y poder darle el apoyo que necesita en determinados momentos. Entonces, el problema no está en humanizar en sí, interpreto yo, sino en qué medida y en cómo y en qué cuestiones. Porque de pronto puede venir gente y me dice que en la cama el perro se sube y ellos son felices con que el perro suba a la cama, y no necesariamente es algo malo. La cuestión es que si el perro por subirse a la cama se pone territorial y después te quiere morder, exacto, te gruñe o tal, exacto, esa es otra historia. Exacto. Eso es un punto muy importante, porque a mí mucha gente, la típica, es que es la típica pregunta de, oye, ¿es malo? Porque claro, te vas a las redes sociales o te vas a YouTube y tal y te encuentras información de todo tipo. Y está bien que haya información de todo tipo. Las personas tenemos que ser capaces de discriminar la información también en función de si nos resuena o no nos resuena, tiene sentido o no tiene sentido, y nuestro propio sentido común. Entonces, hay mucha gente que pregunta, y a ti te preguntará, y yo creo que es la pregunta frecuente a todos los profesionales, ¿es malo que mi perro duerma conmigo en la cama? Yo siempre digo lo que acabas de decir. Mientras no haya ningún problema, luego, a la hora de que cuando tú le digas que se baje, el perro se baje sin ningún problema. Igual que en el sofá. El perro puede estar viendo una película contigo en el sofá perfectamente. El problema viene cuando luego no puedes tú moverte del sofá porque tu perro te muerde. Exacto. O como me he encontrado casos de llamarme urgentemente porque no pueden salir de casa porque las llaves están en el sofá y el perro está en el sofá. Y no hay tu tía de coger las llaves. Claro. Y eso a mí me ha pasado. Claro. ¿Sabes? Un perro con mucha protección de recursos por todos lados. Claro, ese es el tema. El tema no es subirse o no. El tema es lo que intentaba expresar antes en esto, ¿no? Es cómo es nuestra relación con el perro, cómo es nuestra comunicación con el perro, para que eso que se puede catalogar, algunas personas lo pueden catalogar como humanización, que es compartir espacio con mi perro en casa y que no esté en el patio tirado una cadena, no sea humanizar. Ajá. Porque para mí no es humanizar. Siempre y cuando el perro, que todos tenemos que tener nuestro espacio, todos tenemos nuestro espacio. En casa tiene que haber unas normas, porque si no sería una jauría. En la calle hay unas normas, si no sería una locura. Cuando se vive en sociedad hay unas normas. Y parece que la palabra normas
o la palabra, que todos tenemos unos límites en cuanto a comportamiento, que no podemos dejarnos llevar por todo lo que queramos, a veces se tacha de negativo. Y no, porque entonces la convivencia se hace insufrible. Y por eso hay mucha convivencia con el perro insufrible. Hay muchos problemas de convivencia que yo me llevo a veces la mano a la cabeza y digo, ¿pero cómo es posible que alguien pueda vivir así? Porque se ha llegado a ese punto, claro, evidentemente por desconocimiento, porque yo puedo cagarla mucho con mi coche porque no tengo ni idea de mecánica y entonces a lo mejor alguna metedura de pata haré. Por eso para mí es muy importante que a la hora de que alguien meta un perro en casa sepa que un perro no es una persona, que un perro tiene su lenguaje, que un perro tiene su propia psicología, que un perro tiene sus necesidades, que un perro necesita otras cosas diferentes a las que necesita una persona. Eso no quiere decir que no se le dé amor y cariño, claro, pero también necesita una estabilidad, una rutina, una estabilidad mental y emocional el perro. ¿Por qué hay tantos problemas de comportamiento hoy día? O sea, jamás en la vida han habido tantos problemas de comportamiento con perros como de unos años para acá. Jamás. Es que yo creo que nos hemos ido del extremo de lo que era el adiestramiento hace algunos años atrás, que era todo en función de castigos y o la idea en general de que el perro es perro, entonces se queda en el patio, si llueve, si hay sol, no importa, el perro va al patio, no va adentro y esto, y pasamos a, bueno, adentro de casa, a darle todos los permisos posibles, de un extremo al otro, ¿no? Como de una represión absoluta a un libertinaje, y bueno, eso genera conflictos. Sí, ahí hay unos, hemos pasado de un extremo a otro, pero se está pasando igual con la educación de los niños. Y por eso también ahora, en vez de niños, son tiranos en vez de niños. Yo creo que que queremos dar tanta permisividad porque venimos de un otro lado, que creo que se está yendo de las manos. Y eso no quiere decir tratar mal a un perro, porque la frase trata al perro como un perro, la gente lo ve como algo negativo. Y al revés, para mí, tratar al perro como un perro es tratarlo con respeto. Es tratarlo, pero respetando su naturaleza. Su naturaleza como perro. Para que el perro esté lo más tranquilo, lo más estable posible. Y que esté en casa tranquilo, que en calle esté tranquilo, que tenga sus momentos de juego, que interactúe, que sea un perro que te lo puedas llevar a cualquier sitio y que sea un perro que dentro de que evidentemente todos tenemos nuestros propios comportamientos que nos pueden desbordar en un momento determinado, pero que a nivel general el perro sea estable y encuentre una estabilidad también en nosotros. Y para mí eso es tratar a un perro como un perro. Tratar a un perro como un perro no es dejarlo tirado en el jardín con una cadena. Bueno, eso es ser un desgraciado. Agregan, o si dormir en la cama puede generar ansiedad por separación. Y eso me lleva a otra cuestión también que tiene que ver con la idea, la noción de la sobreprotección al perro, sobre todo en las razas pequeñas, las razas que suelen ser regalo a niños o que suelen ser regalo a parejas. ¿Qué efecto puede llegar a tener esta sobreprotección o este concepto de perro regalo en la consecuencia de un perro con reactividad, por ejemplo? ¿Qué incidencia hay ahí? Un perro jamás debería ser un regalo, salvo que sea un regalo para uno mismo, teniendo conciencia de que es una responsabilidad para sus próximos 10, 15 o 20 años. Partiendo de ahí, bueno, sí, puedes hacer el paripé que se lo regalas a tu hijo, pero si eres consciente de que eres tú el adulto que se tiene que hacer cargo de toda la educación, de toda la inversión, de sacarlo, etc., etc., etc. Yo soy una firme defensora de que los perros se críen, de que los niños se críen con perros. Para mí es, en cuanto a valores que le pueden inculcar al niño, para mí son fundamentales. Ahora bien, la persona, el adulto es el que tiene que ser responsable. Nunca, jamás un niño. El niño va a aprender responsabilidad, pero la va a aprender con el paso de los años. Entonces es la persona. Sobreprotección, se sobreprotege muchísimo a los perros de raza pequeña. Por una parte lo llego a entender, porque si hay algún conflicto con otro perro, con un perro de 30 kilos y un perro de 2 kilos, evidentemente el que tiene las de perder va a ser el pequeño sí o sí, siempre va a tener las de perder. Ahora, eso no quiere decir que a un perro de 2 kilos o de 5 kilos, una vez más, no lo veamos como perro que es. Porque al perro da igual que pese 2 kilos, que pese 40, es un perro. El típico caso del caniche o del chihuahua, que estando en brazos de su dueño y de su tenedor, te gruñe, te ladra desde acá como súper... Es lo típico. A mí las personas, o sea... que a mí me saca de mis casillas las escenas de como hace poco que vi,
Es que me puede, ¿eh? Es que se me llevan los demonios. Si no tuviera autocontrol en ese momento, yo creo que me llevaría a empresa. Porque si hay una situación que no soporto, es la típica persona con el perro pequeño que lo levanta en volandas con la correa, lo deja volando porque otro perro simplemente lo quiere oler. A mí esa escena se me llevan los demonios. Porque ese perro es el típico que luego... ¿Por qué? Porque le estamos creando una situación de inseguridad al propio perro, de que eso es un peligro, que al final el perro va a responder evidentemente con miedo, porque la persona le está diciendo a su perro, esto es un peligro, cuidado, ¿sabes? Entonces, y esto pasa mucho, por desgracia, con perros pequeños. Esa sobreprotección de llevarlo constantemente también en brazos. Insisto, que tiene una parte que lo entiendo. Con determinados perros, claro, con determinados perros yo soy la primera que cojo a mi perro pequeño. Ahora bien, una cosa es cogerlo para protegerlo en cuanto a seguridad, porque a lo mejor viene un perro con malas pulgas o con malas intenciones o muy excitado o tal y que cual, evidentemente voy a ser la primera en cogerlo, y la otra es sobreprotegerlo. Para mí hay una diferencia muy grande entre proteger a tu perro y sobreproteger. La sobreprotección, una vez más, como con la reactividad, está la alta intensidad emocional sobreprotectora. La protección es, te protejo de un peligro, pero luego te dejo volver a ser perro. Aquí ya no ha pasado nada y te dejo ser perro de nuevo. Bueno, y ahí también hay un trabajo muy, muy para profundizar, no solo con el perro, sino con el dueño, con el humano, que muchas veces se pierde de vista, que a veces los problemas que tienen los perros de conducta o de comportamiento, de temperamento, son inducidos siempre, podemos decir, por la crianza, por el propio humano. Sí. Y pienso mucho en el caso de... ayer subía justamente una historia de esto, de la persona que está paseando con su perro y de pronto ve que viene otro perro y como no está del todo seguro de qué es lo que va a pasar, ya uno se pone tenso, empieza a tensar la correa, entonces el perro siente esa tensión y se pone a la defensiva y termina el guía, el dueño del perro, generando una situación de ansiedad, de nervios, que a lo mejor el perro por sí solo podría resolverla de otra manera. Sí. De hecho, fíjate que... tú que te has leído el libro, habrás leído una frase que digo mucho y que está puesta en el libro, que es que el perro reactivo no nace, se hace. El perro reactivo más que se hace, lo hacemos. Es como que lo vamos cociendo a fuego lento, entre comillas, ¿no? Por nuestras propias gestión de las situaciones. ¿Qué pasa? Que todo eso tiene el origen en no saber interpretar el lenguaje del perro. Cuando tú sabes interpretar el lenguaje del perro, del tuyo y del otro perro en general, claro que no vamos a ser nunca expertos, pero sí que tenemos que tener unas nociones básicas para saber interpretar el lenguaje. Y ojo, y si tú ves que el otro perro no te acabas de fiar de la intención que pueda tener o que la propia reacción de la persona del otro perro tampoco es muy allá, pues bueno, pues si no te interesa esa interacción, que no es obligatorio tener interacciones con todos los perros que nos encontramos por la calle, te coges, te cruzas y te vas. Te cruzas de la acera o te das la media vuelta y te vas. Pero intenta evitar al perro esa situación si uno no va a estar seguro de realmente gestionar esa situación en concreto. Y discusiones siempre van a haber. Yo digo que quien quiera un perro perfecto, que se compra uno de porcelana. Porque no hay perros perfectos, igual que no hay personas perfectas. Y hay una tendencia que veo, que es que pretendemos que nuestro perro sea perfecto en todas las interacciones que tenga con los demás perros y con todo el entorno en general. Y también otro pecado capital que veo que se está fomentando, que intento hacer entender, que es que nunca podemos comparar a nuestro perro con otro perro. Y se compara el perro de mi amiga, el perro de mi vecino, el perro de mi madre, el perro de mi hermano, es así, asá, asá, y no hace esto, y el mío sí que lo hace. Bueno, primero, el perro es, son individuos diferentes. Y la gestión de detrás también es diferente. Y un perro no nace con problemas de comportamiento. Los perros nacen equilibrados. Un perro puede nacer con un miedo genético. Un perro puede nacer con una tendencia a comportamientos más agresivos que otros perros, por ejemplo, ¿no? Todo es hereditario, hay factores hereditarios. Una cosa es que haya una tendencia y la otra cosa es que se manifieste ese comportamiento. Porque eso va a variar en función de la convivencia con el perro. En el momento en que tenemos un problema de comportamiento, que esta es otra cosa que tenemos que diferenciar, lo que es problema de comportamiento de lo que es una conducta natural de un perro, porque este es otro cajón desastre,
que todo lo metemos también con problemas de cualquier comportamiento que no nos gusta, lo metemos como con problemas de comportamiento. Y no, una vez más, hay comportamientos naturales en los perros que no aceptamos y lo tachamos de problema de comportamiento. Y al tachar esa conducta natural del perro como problema de comportamiento, aquí sí que estamos generando un problema de comportamiento, porque va a entrar la frustración, porque va a entrar la incomprensión por parte del perro, va a entrar muchos factores ahí, que es una rueda que no termina. Porque la persona, cuando ve un comportamiento que no le gusta de su perro y no lo entiende, emocionalmente la persona va a estar insegura. Esa inseguridad que le va a generar a la persona esa situación se la va a pasar también al perro. Ese perro con esa inseguridad va a manifestar un comportamiento X que tampoco le va a gustar a la persona y generamos ahí un círculo muy vicioso. Que hasta que la persona no cambia emocionalmente, el perro no cambia. Siempre digo que hasta que la persona no cambia, el perro no va a cambiar. Es para mí es la regla, es el ABC. Es el ABC. Mónica, ¿qué es y para qué sirve la gestión emocional? En todo esto, ¿qué lugar ocupa? ¿Para vivir? Si no tuviéramos gestión emocional, nos estaríamos matando todos por ahí. La gestión emocional es muy importante y es una pena que es algo que no nos enseñan a nosotros a gestionar emocionalmente las situaciones que nos pasan en la vida, que a todos nos pasan situaciones que nos desbordan, sean muertes de familiares, sean pérdidas de trabajo, sean pérdidas de nuestros animales, sean cualquier situación, sea positiva o sea negativa, no nos enseñan a gestionar las emociones. Y la emoción es algo con lo que vamos a tener que convivir toda la vida. Por lo tanto, si no tenemos una buena gestión emocional de las situaciones que pasan en nuestro entorno, sea nosotros, sea el perro, no vamos a poder convivir de manera armónica con el entorno. Porque constantemente sentimos emociones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos sintiendo emociones constantemente. Otra cosa es que seamos conscientes o no seamos conscientes. Porque igual que los pensamientos que tenemos, según dicen, entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, a ver quién se acuerda de los 80.000 pensamientos diarios. Pero es que los pensamientos crean las emociones y la emoción crea la acción. Por lo tanto, si no hacemos una buena gestión emocional, veremos qué acción hacemos justamente después. ¿Es la gestión emocional la llave de la autonomía en las conductas del perro, en el accionar del perro? Para mí sí. Yo soy una firme defensora, y así lo llevo diciendo mucho tiempo, de que debemos de procurar al perro, darle herramientas internas a él mismo y dejar de... Hay una frase que siempre digo, que a veces me dan hostias por todos lados por esa frase, porque se lee de manera literal y no es literal, y también está aquí en el libro, que es la de suelta y confía. Cuando yo digo suelta y confía, no me refiero a soltar la correa. ¡Bla, no, suelta la correa y ya! ¡Y que pase lo que pase! Hay que ser muy cortito para entenderlo así. Cuando digo suelta y confía, si realmente uno escucha, es soltar el excesivo control que estamos ejerciendo constantemente con los perros. Constantemente estamos diciendo al perro qué hacer y qué no hacer, qué hacer y qué no hacer. Y normalmente es qué no hacer, porque el no va por delante de manera constante. No. ¡Hostia! Deja el perro de vez en cuando vivir. ¿Qué pasa? Que si el perro está constantemente bajo control, en una situación en la que no hay control, no va a saber gestionar lo que está pasando. Por eso yo soy una firme defensora de darle herramientas al perro, darle herramientas como procurando darle el espacio al perro de que él gestione las situaciones, para eso hemos de trabajar la parte de autocontrol y gestión emocional, para que el perro pueda tomar sus propias decisiones en según qué contexto, no en todos, porque aquí es que todo se polariza. Y dice, no, tomar decisiones que el perro. Y que haga lo que quiera. No, una vez más, sentido común, por favor. Cuando hablamos de que el perro tome sus propias decisiones, pues va a depender del contexto. Si hay una carretera por medio y hay un gato en el otro lado, pues no voy a dejar que tome la decisión de perseguir al gato porque me lo van a atropellar. Pero es que eso es de sentido común. Ahora, si yo voy paseando por la calle con mi perro y veo otro perro, que a lo mejor mi perro está suelto. Imagínate, yo en la montaña, vivo aquí en la montaña, y mi perro va siempre suelto. Pero cuando nos encontramos con otros perros, en función de lo que vea, o lo dejo suelto o lo agarro. Si la persona lo agarra, yo lo agarro. Hacemos acercamiento y vemos a ver qué. Y si depende de la persona, directamente paso de largo. Pero si el otro perro está suelto, como normalmente suelen pasear los perros en la montaña, y el mío también, oye, pues si depende de lo que yo vea, yo lo voy a dejar y me voy a quedar a un lado. Y entonces
ves cómo el perro toma la decisión de ir o no ir al otro perro en función de lo que está interpretando del otro perro. Y se acerca y mira, y huele, y me mira, y tal, y ahora avanza o no, o si huele mal rollo, se coge y da media vuelta y dice, uff, este no. Pero eso para mí es darle esa herramienta, ese poder de decisión, de que el perro tome la decisión de si se acerca o no se acerca. Generalmente, cuando digo esto, es para los encuentros, ¿no? Que el perro decida. A veces forzamos las interacciones o hacemos justo lo contrario. Le prohibimos interacciones al perro y lo que conseguimos es perros más insociables, perros más frustrados, perros más reactivos. Claro. Bueno, aquí hay otra cuestión que es muy difícil, tanto en el mundo del propietario común, digamos, de la calle que tiene un perro, como también en el mundo del adiestramiento, que tiene que ver con esta cuestión de en qué momento empiezo a retirar el control que a mí me da el premiarlo constantemente con comida, con chuches, etcétera. Yo estuve en tu seminario, en tu capacitación en Madrid, y algo que sí. Llamó mucho la atención fue que en ningún momento utilizamos comida como refuerzo, sino que el refuerzo es la experiencia misma. No. Y eso me hizo reflexionar mucho en que es lo más natural en la vida del perro. No hay nadie que le esté dando salchicha. O sea, es la experiencia lo que refuerza positivo o negativamente el perro. Entonces, qué interesante poder confiar, y obviamente sin llevar una cuestión de riesgo, pero pensar que podemos trabajar cualquier problema de conducta desde el refuerzo de la experiencia, sea por motor social, por caricia, por felicitación, etcétera, sin tanta dependencia del chuche, ¿no? Del premio de comida. Sí. Mira, la academia llega un momento en que la llamo el centro de desintoxicación de comida canina. Porque mucha de la gente que llega a la academia es, y lo dicen luego los webinars, es que llevo trabajando con comida mucho tiempo y al final llega un momento en que no saben retirarla, están constantemente atados a la comida y para todo tienen que usar comida, y si no tienen comida, el perro ni puñetero caso. Y esto me lo encuentro diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Si se utiliza el recurso de la comida, yo no voy a decir que soy anticomida porque no lo soy, pero personalmente yo la comida la uso en un porcentaje bajísimo, cuando no tengo otra opción. Si yo no tengo otra opción de llamar la atención del perro en un momento determinado, porque emocionalmente está desbordado, porque no le interesa el juego, porque nunca se le ha fomentado el juego, porque tampoco a nivel de refuerzo social hace ni puñetero caso, porque no hay vínculo ninguno, y si solamente está acostumbrado a comida, pues quizá a veces haya que empezar desde ahí, pero hay que retirarla muy pronto. Pero eso para mí es un 10% del trabajo, y para perros muy, muy concretos, no para todo tipo de perros. A mí me gusta, cuanto más natural sea todo, mejor. Porque es lo que dices, ni nosotros nos estamos dando caramelos cada cosa que hacemos bien o mal, ¿vale? Ni al perro que está constantemente dándole. Para mí es muy, o sea, creo, bajo mi prisma, que lo más fácil es usar la comida. Porque el perro, para el perro, la comida es un recurso primario. Pero claro, yo pienso, si es un recurso primario, ¿por qué lo voy a usar como motivador primario? Bajo mi pensamiento, que no tiene por qué ser el correcto, es, vale, ¿por qué no empiezo con la motivación que pudiera ser más baja, entre comillas más baja, y de ahí subir? Porque si yo empiezo por la más potente, cuando la potente no me sirva, porque lo que está pasando es más fuerte que la motivación por la comida, yo ya he perdido al perro ahí. Bueno. Entonces, esa es mi manera de cavilar, que insisto, no tiene por qué ser la correcta. Pero a mí, yo cuando compro algunas chuches, a lo mejor quiero hacer algo con chuches, que solamente las uso para hacer alguna alfombra de olfato y poco más, y algún juego de olfato con rollos de papel de váter y todo esto. A mí se me ponen malas las chuches en casa. Y eso que compro paquetes pequeños. Y se me ponen malas porque se me caducan, porque no las uso. Es que no las uso. Me acuerdo hace muchos años que me compré una riñonera de estas imantadas para las chuches. Digo, mira, voy a ver si me da por... ¿Qué? O sea... Nada, es que ni un día la usé. Es que digo, no, es que no va conmigo. No va conmigo el ir premiando con comida de manera constante al perro. Pero también tiene mucho que ver con la manera en la que yo aprendí. Yo cuando aprendí todo el tema de perros, quitando la parte formativa de la formación oficial, que era más de castigo porque era la tradicional, yo tuve la suerte, siempre digo que tuve la fortuna
de que antes de terminar la formación yo me metí en el mundo del rescate, de la búsqueda y rescate con perros. A mí ese bagaje fue el que me cambió la mentalidad por completo, porque en todos esos años de trabajo, de tanto de búsqueda y rescate, como luego trabajo de detección, era, uno, con refuerzo social, dos, con juguete. En ningún momento se trabajaba con comida. Nunca se trabajaba con comida. Es más, la comida en rescate se usaba para que el perro no la comiera, precisamente. Porque un perro que busca a una persona desaparecida en un derrumbe no se puede comer el chuletón de la nevera. Claro. ¿Sabes? Entonces, el perro tiene que descartar todo tipo de comida. Entonces, mi concepto de comida cambia por completo, porque yo aprendí a usar otro motivador, otro refuerzo en el perro más natural, como es el juego, que es más natural, y el refuerzo social y la propia emoción de satisfacción del perro. Bueno. Y eso, cuando tú consigues eso, no te imaginas el poder que tienes. El poder no en cuanto a poder tuyo, sino la relajación de no tener que estar pendiente de un trozo de comida para pedirle algo al perro. Sino que el perro hace las cosas porque está tranquilo, porque quiere hacerlas y porque está satisfecho. Punto. Además de que el vínculo se refuerza muchísimo. Exacto. Bueno, justamente la siguiente pregunta tenía que ver con esto. En el libro contás la historia de Kira y algo que valoro mucho y me parece muy interesante de todo tu relato y tus experiencias es que resultás disruptiva en muchos temas que mucha gente no se anima a hablar, a lo mejor. Entonces, uno de estos temas, además, sobre todo esta cuestión de entrenar sin tanto premio de comida, que me parece algo súper interesante de ver, pensar esta cuestión de que Kira fue una perra que adoptaste de la calle porque tenía un problema de hiperactividad, o sea, la daban en adopción porque tenía un problema de hiperactividad. Si bien era una labradora, pero con problema de hiperactividad, lo contás en el libro, y pensaba un poco en esto de que muchas veces uno piensa, no, mi perro es tonto, mi perro es hiperactivo, entonces no puede, qué sé yo. Y bueno, acá hay un testimonio claro de un perro que tenía un problema de conducta concreto, de hiperactividad, que un perro que era demasiado juguetón, etcétera, mordía, rompía, como cualquier perro de casa, y terminó buscando personas. O sea, terminó siendo un perro bombero. Digo, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia con lo que viviste con Kira? Ay, Miki Jiki. Kira fue una perra difícil, porque era una perra, es lo que hablábamos, muy hiperactiva, y era una perra, todo perro de trabajo son perros tremendamente inteligentes. Esa inteligencia más allá que normalmente tiene el perro de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que ahora también se etiqueta lo de trabajo como algo negativo, porque como ahora estamos tan sensibles con las palabritas, pues ahora también decir perro de trabajo también es malo. Pero al final ejecutan una tarea, un trabajo, ¿no? Un desempeño. Era una perra que si yo no iba al ritmo de la perra, a nivel de aprendizaje, era una perra que se frustraba rapidísimo. Porque cuando tenemos un perro, y esto me lo he encontrado muchas veces, que incluso con labradores, porque la gente tiene una mala creencia del labrador. O sea, la figura del Scottex y la figura del labrador del perro de ciegos ha dado una creencia difuminada del labrador. El labrador, hay que entender que hay dos líneas de labradores. La línea de trabajo y la línea de compañía o de belleza, como se quiera llamar. Esto, hay una diferencia brutal, porque a nivel de energía, cambia muchísimo. Y a nivel instintivo, cambia muchísimo. Cuando tú tienes un perro con una alta energía y altos instintos, estamos hablando de un perro que está preparado internamente para desempeñar una función, más allá que de pasear tres veces al día en una ciudad. Entonces, es un desafío brutal. Yo con Kira tuve que aprender, yo con el tema de rescate tuve que aprender primero con Black, que era un perro que vino muy agresivo por parte de un cuerpo policial y hubo que rehabilitar esta agresividad para ponerlo a trabajar, para que fuera perro de rescate. Y luego Kira, cuando ya dejé de tener a Black y me busqué a Kira, yo tuve que aprender a una velocidad de vértigo, porque la perra iba, pero muy, muy por delante de mí, de una manera brutal. ¿Qué pasa? Que un perro con este nivel de energía no es un perro de compañía. No, claro. Es un perro para simplemente pasear por la calle, llevarlo al pipicán
y ya está. Es un perro que necesita un desafío mental brutal. Y si no se lo das, vas a tener problemas, seguro. Pero seguro, y te lo firmo donde quieras, porque es seguro. Esto sí que es un ABC. Es un perro con una alta energía y una alta necesidad. Como no le des lo que necesita, vas a tener problemas. Es como pasa con el ovejero belga, con el border collie muchas veces. Con el Mali, ¿qué está pasando con el Malinois? Claro. O sea, lo que están haciendo con el Malinois es un destrozo de la raza por unos irresponsables caprichosos y diría sapos y culebras ahora mismo, porque me fastidia muchísimo, porque es un perro que es brutal como perro que puede convivir en casa perfectamente, siempre y cuando podamos satisfacer las necesidades que tiene como perro y como raza. Es una raza que está seleccionada desde cientos de años para desempeñar una función, y eso quiere decir que tiene unos instintos muy desarrollados y una energía potente. Eso no quiere decir que a nivel de camada uno te pueda salir con baja energía, ¿vale? Pero será uno entre muchos, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando metemos un perro de este tipo en casa sin trabajar con este tipo de perros, en darle la funcionalidad que tiene a nivel instintiva para que su cerebro esté tranquilo y su cuerpo también desahogado, vienen los problemas de destrozos, de agresividad. Se están devolviendo muchísimos malis, pero muchísimos males por cuestiones de agresividad. ¿Por qué? Porque son perros frustrados. Porque son perros que se meten en casa o en jardines sin desempeñar la función instintiva que necesitan desarrollar, ¿vale? No, no significa que tengas que ser un profesional de rescate o de policía o tal. Que, ojo, que este tipo de perros, yo abogo de que sí. O eres alguien que estás dedicándole horas al día al perro, o no tengas este tipo de perros. Porque con este tipo de perros tienes que invertirle horas. Cada día. Horas. No es cuestión. Y horas no de irme a pasear. No, horas de que el perro le dé al coco. Exacto, exacto. Total. Mónica, te voy a hacer las últimas dos preguntas de la entrevista y lo aviso a para ver. Que aquellos que tengan dudas o que quieran hacer preguntas, la vayan dejando en el chat y vamos conversando un poco. La primera de ellas es algo que también me dejó loco cuando leí el libro, que al final del libro, cerca del final, hay como una especie de autotest, como que vas haciendo una guía de preguntas donde uno iba escribiendo, sí. Y al final de la guía de preguntas decís, bueno, y ahora analizarlo solo, como que, bueno, si ya leíste todo el libro y respondiste todo esto, vos mismo podés tener la respuesta. ¿Cómo se te ocurrió esa genialidad? Porque es súper didáctico. Es que al final el libro lo podemos leer como si fuera una novela, que la leemos y la ponemos en la estantería y me he divertido un rato, o lo tomamos como libro de estudio, y este libro es un libro de estudio. Es decir, es un libro no solamente para entender conceptos, sino para luego reflexionar sobre muchas cosas. Porque si no nos damos cuenta de qué tipo de relación tenemos con nuestro perro, qué tipo de comunicación, de qué estamos pensando y sintiendo en determinados momentos de día con el perro, por ejemplo, cuando vamos a sacarlo a la calle, nuestros pensamientos nos juegan muy malas pasadas. Nuestra mente nos juega muy malas pasadas. Y a veces tenemos unos vicios adquiridos a nivel de pensamiento por el comportamiento que tiene previamente el perro en la calle, y lo metemos en nuestra cabeza. Y entonces, uno, en los ejercicios es, uno, para hacerte el diagnóstico, para que tú seas capaz de diagnosticar en función de lo que tú ves en tu perro y que lo que tú reconoces en tu perro, si es realmente reactividad o no es reactividad, ¿a qué puede ser reactivo? ¿Y cuál es la causa que puede estar detrás de la reactividad? Que no, por la general no suele haber una, suele haber varias. Y hay una tabla donde hay varias, y podemos poner crucecitas en todas las que son. Porque es lo que hablabas al principio, de que si no hay un buen diagnóstico, vamos a aplicar pautas incorrectas. Entonces, yo abogo porque la gente se autoforme, sea independiente en sus conocimientos y en su relación con su perro. Claro que en un momento determinado va a necesitar de un profesional presencial. Siempre, quizá, en determinados momentos va, pero un profesional no va a estar 10 años de la mano de una persona o 15 años. Lo va a tener puntualmente. Y va a tener puntualmente una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, X días. Tampoco todos los días ni 24 horas del día. Ahora, ¿qué pasa el resto de horas en el que el profesional no está? Que si la persona no es capaz de entender
si no es capaz de entender a su perro, cómo se tiene que comunicar, cómo nos tenemos que comunicar mutuamente para que el perro también sea entendido y comprendido en sus necesidades. Entonces, para mí el poder lo tiene que tener la persona. Y esos son libros para darles el poder a la persona. Uno tiene que ser capaz, insisto, siempre hay momentos en los que un profesional presencial va a venir bien. Yo soy la primera porque si no me he tirado piedra sobre mi tejado. Pero es puntual, es que ¿qué estás? ¿Dos sesiones, cinco sesiones, diez sesiones? En repartidas en X meses, una hora al día, una hora a la semana, eso es un refuerzo puntual. Pero la persona durante el día, durante los días, durante las semanas, durante los meses y durante los años, van a haber muchas situaciones en su vida diaria con su perro que va a tener que ser capaz la persona por sí misma de saber qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer la persona para poder entender también lo que está pasando. Y para mí, que la persona entienda el lenguaje del perro, no como un diccionario, sino interpretar, porque el lenguaje canino, la interpretación del lenguaje va a variar en función del contexto. De nada me sirve pensar que el bostezo significa esto, de la cola significa lo otro. No, al perro no tenemos que evaluarlo como si fuera Mr. Potato. En plan, la cola por un lado, la oreja por el otro y el otro por el ojo. O sea, es un conjunto. Es un conjunto del lenguaje corporal del perro y es el conjunto de la situación y el contexto en el que estamos. Porque una misma señal corporal del perro en un contexto significa una cosa y en otro contexto significa la otra. Entonces, pero eso lo tiene que entender la persona. Porque eso no lo puede tener al lado de un profesional que va a estar una hora a la semana. Es imposible. ¿Sabes? Y ese es el tema del por qué he hecho los ejercicios para que sea la persona la que se autoevalúe, la que se autoevalúe a nivel emocional, la que sepa interpretar el lenguaje de su perro, sepa identificar, en este caso, la reactividad, de dónde le puede venir el origen. Hay veces que no podemos saberlo, si acabamos de adoptar un perro, pues difícilmente vamos a saber de dónde le viene la reactividad, ¿vale? No toda la reactividad viene por el miedo. Claro. No toda la reactividad viene por el miedo. Entonces hemos de saber identificar cuál es la causa. Porque si nos vamos al síntoma, solo, vamos a poner un parche. Porque la emoción que subyace a esa reactividad la podemos cortar, claro que la podemos cortar. Pero ¿qué pasa con esa emoción? Va a salir por otro lado. Exacto, exacto. Totalmente. Va a salir por otro lado. Bueno, hay una de las primeras preguntas que ponen. Es sobre si existe la jerarquía, y yo quisiera ampliarlo un poquito, y es preguntar... Este tema también es controversial. Porque ya sé dónde van, yo ya los conozco, ya sé dónde van. Si, además de existir la jerarquía, la pregunta la ampliaríamos a ¿qué papel juega en los problemas de conducta domiciliario el orden de la jerarquía en la manada interespecífica, digamos, entre el perro y los humanos con los que conviven? Tú quieres que me den de hostias, ¿no? Sí, a eso vinimos. A ver, aquí hay muchas variables. Yo no creo que esto sea algo fijo. Yo creo que entre la misma especie canina sí que hay una jerarquía entre la misma especie, ¿vale? Pero que no es fija. Tú tienes una manada de perros, de 5 perros, de 6 perros, y evidentemente puede haber uno que tenga ya como que su posición ahí en el grupo. Pero en función de con los contextos también van a variar mucho. Ahora, para mí eso es muy diferente, porque para mí es muy diferente la relación perro-perro que relación perro-humano. Porque la relación perro-perro se estructura en un grupo social de la misma especie con sus normas como especie. Pero cuando estamos metiendo un animal de otra especie diferente a la nuestra, la humana, no podemos medirlo con la misma, porque ¿cómo la medimos? ¿Con la humana o con la canina? O nos vamos a una o nos vamos a otra, porque somos especies diferentes. Entonces, yo creo que en la relación humano-perro tenemos que verlo más como una relación, evidentemente, de respeto entre ambas partes. ¿Vale? Nosotros tenemos que respetar al perro sus espacios, sus tiempos y su lenguaje, y el perro tiene que respetar evidentemente también nuestro lenguaje, nuestro espacio, nuestros tiempos y las normas que hay en casa, que también nosotros
tenemos que cumplirlas, ¿vale? Para una sana convivencia. Pero para mí, yo pongo una línea entre relación perro-perro, que aquí sí, que yo creo que hay, llámalo jerarquía, llámalo orden de grupo social, para precisamente para una convivencia, si no sería es una anarquía que, ah, el campiquipugi. No, tiene que haber como un orden entre ellos también, de cuando uno dice, el otro, oh, vale, ¿sabes? Y no, cuando hay esa de estas, porque uno de los dos quiere como tener la razón, entre comillas, ¿no? Del conflicto que pasa. Pero para mí yo distingo los dos tipos, porque no somos especies diferentes. Entonces, yo creo que catalogar jerarquía del perro en una relación con una especie diferente es lo mismo que decir que mi perro es dominante con mi gato. Claro. No lo veo. Bien. Por el mero hecho de eso, de que somos especies diferentes y nos regimos con normas generales, pero no las mismas. Te preguntan, Tita, te pregunta, ¿qué pensás del Jack Russell en cuanto a necesidades? ¿Qué hago si tengo un Jack Russell? Es un rabo de lagartija. el Jack Russell es un perro que necesita mucha estimulación mental también. Mira, ¿sabes uno de los errores que yo veo en la gente que tiene Jack Russell? Que es un perro tan movido, es un perro que tiene una energía tan altita, que la gran mayoría de gente que yo he visto lo lleva hacia las habilidades, trucos, así, ¿vale? Que el perro haga muchos trucos. Y mucho deporte activo. Y nos olvidamos de la parte mental, que es donde más nos olvidamos. Entonces, el Jack Russell es un perro, uno, que se mete en las madrigueras a cazar ratas, pues tiene la colita así para sacarlos de ahí, con lo cual cuando llegamos a la montaña no nos tiene que asustar que el perro se vaya a perseguir o que se meta en madriguera o que se meta en hoyo o se meta no sé dónde. Claro, pero esa agilidad mental que tiene el perro instintiva se la tenemos que satisfacer en el entorno humano y urbano. Pero veo mucha habilidad, pam, 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 mucha actividad, y nos olvidamos de calmar la mente. Porque para mí una de las carencias que hay es la calma. El hecho de que el perro pueda estar un rato sin hacer nada. El no hacer nada está muy olvidado. El aburrirse, que tampoco es aburrirse, es cogerte, sentarte en un banco, tú y tu perro, a ver pasar la vida. Y que tu perro no tenga que estar constantemente en alerta, constantemente queriendo oír a todos los perros que ve, constantemente persiguiendo las bicicletas, constantemente en un estado de nervios. No, el momento que tenemos un perro con ese tipo de comportamiento, significa que a nivel mental y a nivel emocional está tocado. Bien, bien, muy bien. Y el Jack Russell es un perro que es fácilmente tocable en ese sentido. Claro. De sobreexcitarlo sobremanera y devolverlos neuróticos perdidos. Bueno, acá hay una pregunta que es un poco compleja, amplia, pero vamos a ver cómo te la arreglas para simplificar. Piden una idea de cómo trabajar con un perro que es agresivo con los humanos cuando se acercan a tocarlo. Uno, si el perro es agresivo cuando se acerca a los humanos, evidentemente, o sea, primero habría que ver si es por miedo o es por territorialidad. Punto número uno. Quitando la territorialidad, que son casos muy, muy, muy bajos, normalmente suelen ser casos en los que el perro tiene miedo a las personas y la persona, cuando invade el espacio del perro, el perro le muerde, porque aquí habría que ver muchos matices. Pero el caso típico es el perro que va atado a la correa por la persona, el perro tiene miedo a las personas. La otra persona, no, es que he tenido perro toda la vida, no te preocupes, se acerca a la persona con la manita encima de la cabeza, el perro no tiene espacio para retirarse porque está atado a la correa, se ve con su espacio invadido y no le queda otra al perro, que seguramente habrá manifestado 21.000 señales que las personas no habrán visto porque no las conocen, y el perro no tiene más opción que tirar el bocado. Porque seguramente ese perro ha mostrado muchas señales en la que está mostrando su incomodidad. Y las personas tenemos tanto ego y tanto egoísmo en las que nos permitimos el lujo de invadir el espacio personal de un perro cuando el perro no quiere. Y nunca, jamás hay que invadir el espacio de un perro con miedo sin su permiso.
Yo, para mí, el perro que tiene miedo a las personas, hemos de procurar estar el tiempo suficiente ahí para que sea el perro quien crea curiosidad olfativa hacia la persona y se acerque el perro a la persona. Punto. Pero la persona no tiene por qué tocarlo. Tenemos la dichosa manía de tocar a todos los perros cuando no tenemos por qué tocar a todos los perros. Exacto, exacto. ¿Sabes? Y también muchas veces tiene que ver con una conducta aprendida, ¿no? Que alguna vez reaccionó de esa manera, le funcionó para ahuyentar a su interlocutor. Ahí está, pero el origen es el mismo. El origen es el mismo, que previamente su espacio ha sido invadido y su lenguaje no ha sido escuchado, y la única respuesta que le funciona es el mordisco. Exacto. Porque las previas no le funcionan. Entonces dice, bueno, lo único que me queda es morder para que este pesado se vaya. Claro, por ahorro de energía ya anula todos los intentos que no funcionaron. Claro. Directamente reacciona. Exacto. Ese es el problema de inhibir. Inhibir no significa siempre querer cortar el lenguaje del otro perro, que se hace muchas veces, sino también el no hacerle caso a esas señales. Si el perro manifiesta un montón de señales una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no se siente escuchado y le invaden su espacio, a la que pruebe la agresión, que es el último escalón, y le funciona, y dice, tate, ¿para qué voy a perder tiempo en manifestar 24.000 señales cuando con el mordisco este se va? Bien. ¿Sabes? Mónica, vamos a ir cerrando el vivo de Instagram, porque además me estoy quedando sin batería ya, así que bueno, una hora y media de vivo, vale la pena. Con todas estas preguntas y citas que fuimos comentando, fuimos desandando un poco lo que es el contenido del primer tomo del libro. ¿Mm? Quería preguntarte antes de terminar, ¿cuándo tenés pensado lanzar los otros dos? ¿Y dónde la gente puede conseguir tu libro Desafío de la Reactividad? Mira, los otros dos estarán disponibles en octubre. Ajá. ¿Vale? Entonces en octubre ya todo el mundo podrá tener la saga completo. Ahora se puede reservar la saga al completo si está en España peninsular, ¿vale? Se puede comprar la saga al completo, te llega el primer tomo, y el 2 y el 3 te llega en octubre sin gastos de envío. Esto solamente está para España peninsular por este coste de envío que asumo, ¿vale? Y si no, pues el libro individual también en desafialareactividad.com. ¿Y América Latina? América Latina estoy a puntito, vamos, de abrirlo. Lo que pasa, vamos, es que... Sí, pero ¿sabes qué pasa, Martín? Que un libro solo no compensa. Claro, lógico. Porque es más caro el porte que el libro. Claro. Entonces, lo estuve hablando también con personas de la academia que son de México y tal, de una de dos, que es algo que estoy mirando. O bien, se va a tener que esperar a que esté la saga al completo para que se haga cuenta el envío por parte vuestra. A mí me da igual si una persona quiere comprar el libro por 25 euros y el envío le sale por 35 y lo quiere pagar. Oye, pues cada uno libre de gastar el dinero donde quiera. Yo creo que sale más rentable a las personas de fuera, una vez estén los tres, comprar los tres de golpe. Claro. Porque pagarán un solo envío y tendrán los tres. Y luego, por otro lado, estoy hablando con algunas personas de Argentina, tengo que hablar contigo, también estoy hablando con personas de México, sí, para ver si hay alguna distribuidora o editorial en esos países que quizá puedas ese trámite lo puedan hacer ellos. Claro. Y entonces las personas de Argentina, que haya una distribuidora en Argentina, y la gente de México, que haya una distribuidora en México, y claro, supongo que no se puede hacer en todos, pero mejor de México a Brasil va a salir más barato que de España a Brasil, por ejemplo, ¿no? Y ese es el tema, que ese, claro, más que nada porque es tan caro el envío, y eso que por correos, que es la más barata, pero sale muy caro el envío de España a Argentina, España a México y tal, pero estoy en eso, ¿eh? También me quería asegurar de que no se dejara en buzón, sino que se entregara directamente a domicilio. Claro. Luego está el tema de que me he tenido que informar del tema de las aduanas, cómo funciona el tema aduanero, de que no se quede el libro por el camino. Claro, es que yo nunca he enviado a esos países, entonces, imagínate, ¿no? Compras el libro, estás en Argentina y el libro se queda en mitad de camino. Yo no, claro, ni es responsabilidad de uno ni es responsabilidad de la otra, claro, persona. Se ha quedado por ahí en medio, yo no sé dónde. Y ese es el miedo que tengo. Bien. Por eso quizá el tema de una distribuidora o una editorial allí pudiera ser una mejor opción. Ajá, bien. Bueno, mientras tanto... Así que contigo tengo que hablar. Te tenemos a través de la academia, de coaching, te tenemos a través de las redes sociales, Instagram, la página web, y bueno, muchísimas gracias por... Sí, las personas que son de fuera, que de momento no pueden tener el libro, pueden entrar en la academia es online.
¿vale? Con lo cual ahí no hay límite de países. Y en la academia tienen un montón de cursos, hay webinars semanales y evalúo los vídeos de los alumnos para interpretar el lenguaje de los del perro y de la situación para aprender. Es un aprendizaje brutal el tema de la evaluación de vídeos. Incluye también contenido audiovisual, que es importante también, ¿eh? Mira, me lo ha recordado, que yo siempre me olvido. Cada libro tiene viene acompañado de una plataforma de vídeos, porque hay contenido en el libro que me interesa que se vea en vídeo. Claro, no estamos hablando de cómo crear páginas web, estamos hablando de tema de perros, de comportamiento del perro, y siempre viene bien el tema de la gestión de la correa, sobre excitación, trabajar las distancias, que aquí me enfoco mucho en cómo trabajar las distancias, y eso en los vídeos se ve muy claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mónica, es que gracias por recordarlo. Gracias. La hemos pasado. ¡Gracias a ti! Súper genial. Viste que no te maté tanto con las preguntas al final. No, ha sido fácil. Ha sido fácil. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha sido fácil, pero seguro que alguna bofetada me llegará, ¿eh? No te pienses tú, ¿eh? Seguro. Y bueno, con cualquier consulta, cualquier duda que haya quedado, si quedaron cosas en el tintero, pueden escribirle en privado a @mónicacorchado o a mí en mi Instagram, 2adiestramientobarcelona, y bueno, estaremos ahí al pendiente. Que viviendo en Barcelona nos tenemos que ver y hacer algo, así, alguna entrevista o algún directo así conjunto. Ahí va, en las ramas. Ahí va. Bueno, Mónica. No, a mí no me metas en Barcelona, por favor. Quedamos en un punto medio, pero yo soy anticiudad, tío. De la montaña, a morir. Yo siempre digo, soy más simple que una... O sea, yo soy de campo, yo soy bellotera. Yo necesito... Están en el campo. Bueno, saben que originalmente... Así saco yo mi esencia. Vamos a tener en una cueva. En ciudad soy muy reactiva, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, Mónica. Así que tú mismo. Ha sido genial el encuentro. Cerramos entonces este vivo de Instagram y nos estaremos viendo pronto, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Martín, por invitarme aquí. Me lo paso súper guay. Genial, un beso grande. Nos estamos viendo. Un besito. Chao, chao. Adiós a todos. Chao.